mesa el asunto que hoy se va a tratar, que es el compromiso de alquiler del Teatro Liceo, como recordará la corporación. Simplemente, por hacer un punto de memoria, el asunto se trató en una comisión de urbanismo, perdón, de Hacienda, celebrada el día 25 de julio de 2016. Se informó favorablemente por el Partido Socialista, compromiso del Partido Popular, que daba la entrada. Vale, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como todos saben, se trae hoy a pleno el compromiso de alquiler del Teatro Liceo por parte del Ayuntamiento. Bueno, nosotros, el tripartito que gobierna este ayuntamiento, hace un año aproximadamente, llega al ayuntamiento y se encuentra el señor alcalde un informe de un arquitecto de la localidad en el que se nos alerta de, primero, de que el teatro no tiene licencia de actividad y de que no la puede tener porque el teatro no cumple los requisitos mínimos de seguridad que hoy marcan las leyes. En concreto, el problema es la electricidad, que los cables todavía son de tela, y el problema de agua en caso de un incendio. ¿Vale? Bueno, pues el alcalde se pone en contacto con la Junta del Teatro a fin de subsanar estas cuestiones y tener el teatro en condiciones para que con toda la seguridad pueda tener su licencia de actividades y que el seguro de accidentes que sí que estaba suscrito y que hemos renovado en este año, pues si ocurriera alguna cosa, hubiera los riesgos que pudieran derivarse. Entonces, después de casi un año de negociación y de que se evaluara el valor económico de estas obras que había que acometer, se plantearon varias cuestiones. En principio, el Ayuntamiento se planteó hacer nosotros esas reparaciones y seguir pagando un alquiler bajito como el que en este último año se estaba pagando. Al final, quienes son socios del teatro saben que esto se llevó a varias asambleas y se barajaron varias opciones y al final la opción que la mayoría de los socios decidieron era hacer el teatro, las obras y instalar equipo de luz y sonido, que tampoco lo tiene. Ahora mismo se contrata los equipos de luz y sonido los tramoyistas y se contrata el personal que tiene que atender al teatro a través de una empresa externa y en el momento lo paga. Entonces, como entendíamos que el teatro tiene que reunir, aparte de las medidas de seguridad, también tiene que tener las instalaciones de luz y sonido, al final esto se concretó en un contrato de alquiler en nuestros servicios jurídicos y la intervención con arreglo a ley y con arreglo a lo que las administraciones públicas pueden contratar a la hora de alquilar locales. La ley dice que un ayuntamiento tiene que pagar a la hora de alquilar un local entre el 2 y el 6% del valor catastral de ese inmueble. Entonces, eso, como además el teatro asume las obras a través de un préstamo, para pedir este préstamo, sí que necesita una garantía que tiene que ser que el ayuntamiento le contrate, o sea, le alquile el teatro. Entonces, después de un año de negociaciones, bueno, pues se llega a este acuerdo final entre la Junta del Teatro y el alcalde, que es quien llevó personalmente las negociaciones, en que se alquilará por una renta de 45.000 euros anuales más el IVA, pagables en cantidades mensuales. El teatro, el compromiso que el ayuntamiento adquiere es de alquilarlo durante 10 años, porque no nos parece excesivo, pero en toda negociación pues hay que ceder y en este caso es aproximadamente en 10 años la cantidad que el teatro tiene que invertir más los intereses en las reparaciones mínimas, más los impuestos que se tienen que pagar.
Entonces, esto es lo que hoy se trae al pleno, un contrato de alquiler por 45.000 euros masiva y un compromiso de alquiler de 10 años. El teatro así cumplirá las normas de seguridad, también pondrá equipos de luz y sonido, que ahora mismo no los tiene, y bueno, es verdad que también, para que si alguien luego lo pregunta, se mantiene en este acuerdo que los socios dispondrán de la fila 10 y 11 de ambos lados, como siempre, para que en todos los actos culturales que se celebren, pues los socios puedan utilizar las filas que siempre han utilizado. Yo creo que básicamente esto es lo que hoy se trae a pleno para aprobación y firma del contrato. Partido Popular. Vale, muchas gracias. Como muchos de vosotros sabréis, este asunto vino a pleno la semana pasada, que había pleno ordinario, el equipo de gobierno decidió dejarlo sobre la mesa alegando algunas razones que yo creo que se deberían explicar antes de continuar con la tramitación del punto. Era lo que esperaba que explicara la concejal de Hacienda. En realidad yo creía que este asunto lo iba a defender la concejal de Cultura, que creo que por ser una instalación dedicada a la cultura es quien debería llevar este asunto, pero en cualquier caso, o el alcalde o la concejal de Cultura creo que debería explicar por qué hoy estamos aquí otra vez, antes de continuar con... Nada, pues entonces lo explico brevemente. Tenía que ver con... ¿no? O sea, tenía que ver con la votación, no sé si escucha, si se ve, ¿no? Tenía que ver con la votación del contrato, que nos dábamos seguro, se podía ser 10 años, teníamos que comprobarlo. Tenía que ver también con el punto, te voy a decir cuál exactamente, el que hace referencia al informe de seguridad que hay que tomar de referencia. Es la cláusula duodécima, ¿vale? Como el ayuntamiento, al principio de esta negociación, para saber a ciencia cierta cuáles eran las condiciones del teatro, o qué es lo que hacía falta del teatro, encargaba un informe a un técnico, y lo que pone aquí en el contrato es que parecía que el mismo técnico que había realizado ese contrato era lo que iba a comprar. Entonces, miramos si eso estaba bien o mal, y al final no teníamos bien escrito con el técnico competente. Es que eran matices de ese estilo. Y por otra parte, tampoco habíamos tenido ocasión de hablar con los del teatro para algunas modificaciones que se hicieron en la marca, y ahora ya lo hemos hecho. Y como no ha habido ningún cambio, pues ya podemos traer el problema. Vale, bueno, esas son las explicaciones que dieron el otro día en el pleno. Yo no sé si alguien lo que está aquí realmente se las cree, entre otras cosas porque para el punto que tratamos hoy, que es el mismo, ni siquiera se ha vuelto a hacer otra comisión ni se nos ha explicado absolutamente nada, sino que directamente se ha convocado el pleno. Yo creía que iba a haber una comisión primero explicando las modificaciones que se iban a producir, pero directamente y con un día de retraso se nos convoca para este pleno. En cualquier caso, ya lo dije la semana pasada, creo que este es uno de los puntos más importantes o más positivos que el equipo de gobierno ha traído a este pleno en el año que lleva trabajando, y en lugar de convertirlo en algo de lo que puedan sentirse orgulloso, lo habéis convertido en algo de lo que avergonzaros. El fruto de eso es bueno, pues el paripé de la semana pasada, la última hora de prisa y corriendo, dejarlo sobre la mesa, no tratarlo y ahora sin más explicación y sin cambios, venidas en pleno a aprobar exactamente lo mismo que ya estuvo la semana pasada. Nosotros votamos a favor, creemos que es algo positivo, creemos que el teatro es una de las instalaciones, sin duda, para el ámbito cultural más importante y que tiene que convivir en una relación de fluidez y de colaboración con el ayuntamiento. De esta forma, el ayuntamiento apoya de una forma importante al mantenimiento y adecuación de las instalaciones del teatro. Y nosotros, ya lo dijimos la semana pasada, lo volvemos a decir ahora. Hace un año y dos meses tomamos posesión en este ayuntamiento 13 personas elegidas democráticamente por la ciudadanía de Chester. En el acto de toma de posesión, yo como representante de Compromís, en mi discurso dije que se habían terminado los tiempos de la opacidad, que tenía que brillar la transparencia, que no se podía ocultar nada a la ciudadanía, y que se le tenía que cambiar las formas de gobernar. Las formas de gobernar han cambiado en
en ciertos términos y en ciertos modos. También dije que no todos éramos lo mismo, no todos los partidos actuábamos igual. Por lo tanto, el compromiso que adquirimos en ese momento nosotros era de transformar esta sociedad. Esta sociedad es complicada transformarla. Nosotros, los 13 que estamos aquí, es muy difícil que consigamos transformarla. Las sociedades transforman con los representantes elegidos democráticamente, pero con la participación del pueblo. Este tema y este asunto, como bien ha comentado el portavoz del Partido Popular, es un tema importante. Compromís sabe perfectamente la necesidad que tiene este pueblo de tener un teatro, por supuesto un teatro municipal. Es imperante, puesto que es un pueblo que realiza un gran número de actividades culturales. Es un pueblo vivo, pero ello no lleva nada más que a que esa transparencia que al principio decía, esa participación, y este era el momento de poder haber hecho una participación y una consulta ciudadana, era imprescindible hacerlo por la importancia que tiene, lleva a que Compromís tome la determinación de abstenerse. Y se abstiene por aquello que estoy comentando desde el principio, por ese compromiso que adquirimos, compromiso de que tenía que haber participación y transparencia. Después de un año de negociaciones del teatro, imagínense que a 3 días antes de la celebración del primer pleno nos enteramos, los miembros de Compromís, de la convocatoria del punto del orden del día que se iba a tratar del teatro. Como no hemos tenido la transparencia, hemos decidido abstenernos. Esa información no se ha tenido. Igual que creo que no la ha tenido el componente de Compromís, como tampoco lo han tenido muchos de los concejales aquí presentes. Nosotros adquirimos el compromiso con el pueblo de Cheste. Adquirimos el compromiso de demostrar que se podía trabajar de otra manera. Adquirimos el compromiso de demostrar que la ciudadanía se merece un cambio real. Adquirimos el compromiso de demostrar, y repito, que no todos los partidos son iguales. Podremos equivocarnos, podremos cometer errores, pero gobernar nos contentará a unos pocos. Gobernar es gobernar para la mayoría. Por lo tanto, gobernar a veces lleva decir que no hacen las cosas, lleva decir que hay que acabar con ciertos privilegios, lleva a decir que todo no se puede hacer en la vida real. Para ello, y repito, nos abstenemos, y nos abstenemos porque no hemos tenido esa información. No nos ha dado tiempo a estudiarla y a trabajarla. Y como miembro de un equipo de gobierno, entendemos que cuando no se nos facilita esa información, cuando no se nos da transparencia, nos cuesta mucho tener que adoptar una decisión clara. El otro día, en el pleno pasado, hace una semana, el presidente del teatro dijo palabras textuales, si no me falla la memoria. Nosotros el teatro, todas las propuestas que ha presentado el ayuntamiento las hemos aceptado. Yo no conozco las propuestas como miembro de Compromís. Creo que muchos de los concejales aquí presentes tampoco las conocen. Esto no significa que el equipo de gobierno no siga funcionando. Van a haber discrepancias. De hecho, ha sido un año de debate, de consensos. No podemos coincidir siempre todos en lo mismo. El equipo de gobierno va a seguir funcionando hasta el final, porque es un compromiso que hemos adquirido. Y esto tiene que demostrar a la ciudadanía de Cheste y al pueblo de Cheste de que se puede gobernar, que se pueden hacer las cosas de otra manera, que se puede gobernar para la mayoría, no para la minoría. Que se puede gobernar no para tiempos pasados como el de la esclavitud, que menos mal que salió, ni tiempos pasados de la época del feudalismo, que menos mal que ya tenemos. Tiene que gobernar la transparencia total, que la ciudadanía tiene derecho a conocer todo. Todo es todo, hasta el último céntimo del dinero, de los impuestos de todos los ciudadanos de Cheste. Que en este momento, y no porque no pensemos que no es necesario el teatro, en este momento, desde los datos que tenemos algunos conocimiento, del año 96, porque esto viene de más atrás, viene desde el 90-91, se llevan invertidos o depositados entre convenios, alquileres, equipos de sonido, tramoyistas, no tramoyistas, obras, mejoras,
alrededor de 1.300.000 euros. El teatro, a pesar de lo que se diga, dejaron condiciones dignas del servicio que hay que dar para un pueblo como este, en calidad debido a los actos culturales que realizamos, no va a reunir las condiciones por mucho dinero que necesitamos. Y encima vamos a meter un dinero en algo que no es propiedad del pueblo. Repito, yo no conozco las propuestas que por parte del Ayuntamiento se le ha hecho al presidente de la Junta del Teatro. No las conozco, porque aquí dijo textualmente que había aceptado. Todas. Entiendo y entendemos desde compromiso que es complicado y se nos pone en la tesitura donde se puede pensar que estamos en contra de ciertas cosas. No, estamos en contra de la opacidad. Estamos en contra de que al pueblo no se le dé la participación que se merece. Contra eso estamos en contra. Y consideramos que por mucho que invirtamos en el teatro, va a ser un pozo sin fondo. Con ese 1.300.000 euros que llevan depositados, necesitaríamos 1 millón o 2 millones más para dejarlo en unas condiciones dignas en seguridad. No hace muchos años ocurrió un, no tiene nada que ver, pero ocurrió un hecho, un precedente en el Madrid Arena donde hubieron muertes. Cuando no ocurre nada, todo está perfecto. Pero cuando hay una desgracia, buscamos culpables. Y cuando se buscan culpables, a los primeros que se apuntan son a las personas que estamos aquí. Por lo tanto, es muy difícil llegar a tomar decisiones. Y en este momento consideramos y pensamos que la decisión más aceptada, aceptable por nuestra parte, es la de la extinción. Y entendemos también que otra forma de hacer las cosas es posible. Y llegar a otros acuerdos y otros entendimientos también es posible. Y repito, va a haber más discrepancias. Se abre un camino donde hay posturas de planteamientos, de ideas diferentes. Y eso habrá que denunciarlo, habrá que plasmarlo. Ahora bien, puede estar tranquilo el pueblo de Chester, que la alcaldía va a estar hasta el final de la legislatura. Ese es el compromiso que la parte de compromiso adquirimos al principio y la vamos a mantener. No va a haber ningún problema. Se va a seguir gobernando, porque ante lo malo que durante todos estos años atrás hemos tenido por parte del Partido Popular, los comportamientos, actitudes, poca transparencia, opacidad, corrupciones, una detrás de otra, que nos han llevado a este país, a un destino que es muy difícil que salgamos con la cabeza alta, como ellos dicen que vamos, estamos saliendo con la cabeza alta, es muy complicado. Y por supuesto, por parte del compromiso del Partido Popular, no tendrá esa mayoría para poder gobernar en este pueblo, en estos momentos. Porque nosotros hemos sido elegidos democráticamente por los ciudadanos de Chester. Y las decisiones que adoptemos y que tomemos en pleno tienen que estar refrendadas por esa mayoría de ciudadanía. No podemos pensar que si apoyo a un grupo determinado, al que sea, de reino, es que si no, no me van a votar. Nosotros no estamos aquí para pensar si nos van a votar o no nos van a votar. Estamos aquí para votar. Y por lo tanto es imprescindible que tengamos claro ese planteamiento. A veces se gobierna con errores, con aciertos, pero se gobierna para la gran mayoría de la población. Vamos a ver, David. Este tema, desde el principio, no lo llevó a la Concejalía de Cultura. Desde el primer momento, desde el minuto cero, quien ha negociado con la Junta de Teatro ha sido el alcalde personalmente. ¿Vale? Por eso es el que presenta las cosas que habíamos siempre lo ha hecho, porque es el alcalde que ha negociado. ¿Vale? Respecto a la segunda pregunta, ya te lo voy a preguntar. Respecto a la segunda pregunta que has hecho, ¿por qué se tengo encima de la mesa? Yo te voy a responder con claridad. Y es la pura verdad. Se quedó encima de la mesa porque la Junta del Teatro no había visto la redacción final que se entregó en la comisión. La redacción que vosotros tenéis, que es la que viene hoy, tenía tres modificaciones, tres, respecto al inicial. Esas modificaciones no las había visto la Junta. Como antes del pleno no dio tiempo apenas viera, porque ustedes apenas a la voluntad de la Junta, tengo que decirlo porque no se había convocado, hubo que dejarlo porque era inviable que pudiéramos decir lo que vamos a decir hoy, que lo vamos a decir igualmente, y la misma intervención estaba preparada desde el jueves, ¿vale? Lo tenía que ver la Junta. Al día siguiente, creo que fue el jueves, lo vio la Junta y por eso viene el pleno. Y viene al pleno que la Junta de que tú lo viste. Por eso es por lo que digo. ¿Cuáles eran los tres puntos cambiados? Una cláusula tercera, por la que el Ayuntamiento renunciaba a una indemnización y como perjudicaba al Ayuntamiento se cambió. La supresión de la décima por la
y que nos parecía lógico que el director de la obra certificase y acreditase al mismo tiempo el cumplimiento de la obra, el cumplimiento de las obras. Eran tres temas declarados, se habían modificado, como se habían modificado antes de la comisión, fueron a la comisión modificados, pero la Junta no los había hecho. Cuando la Junta le dio su aprobación, anuló. Dicho eso, yo voy a pasar a mi intervención, que insisto, es la misma que tenía para el pleno anterior, porque yo nunca tengo nada que ocultar y lo que tengo que decir, digo dónde estoy, con claridad. ¿Vale? Tal como yo ya le comuniqué al señor alcalde, el día anterior a este pleno, después de la reunión con mi grupo, con el Consejo Local de Esquerra Unida de Chester, que nos íbamos a abstener ante la votación de este contrato. Y voy a explicar por qué. En primer lugar, me consta que muchos vecinos y vecinas no comparten la política seguida por el Teatro Liceo, por los anteriores ayuntamientos, por los anteriores gobiernos municipales. Hay muchos vecinos que no comparten lo que se está haciendo en lo relativo al pago del alquiler y a otros pagos referentes al Teatro Liceo y nos consta. En segundo lugar, cuando empezó la legislatura, como muy bien ha dicho Carmen, donde el Departamento de Urbanismo informó al señor alcalde de que un arquitecto local había hecho un informe por el cual el teatro no podía permanecer abierto si no se hacían una serie de reformas, porque la gente que entraba en el teatro corría peligro, simplemente. No cumplía la seguridad que el teatro requiere. Las reformas ascendían a casi medio millón de euros, 450.000, no sé en qué momento estaban en este instante. A partir del minuto cero, el tripartito generó una propuesta que la tengo aquí delante de la mesa. El borrador que iba a presentar a la Junta del Teatro. Ese borrador que el tripartito había consensuado para negociar con la Junta del Teatro y que ni la Junta aceptó, porque presentó otra propuesta, y la Asamblea tampoco ha aceptado, es el siguiente. Y lo voy a leer tranquilamente porque entiendo que esto que voy a leer era lo lógico y lo que realmente conviene al pueblo de Chester. Y quien no ha aceptado ha sido el teatro. ¿Vale? Yo me voy a extender porque me tengo que extender, pero voy a leer lo que se le propuso al teatro, porque eso creo, en eso creo que consiste la transparencia que defendía el compañero. El ayuntamiento decía lo que nosotros, vamos, lo que les proponíamos era una cesión a 25 años del teatro al ayuntamiento. Una cesión de uso. Durante sus 25 años, el ayuntamiento se obligaba a obtener todas las autorizaciones necesarias para la apertura y el desarrollo de la actividad en el teatro, siendo a su cargo todos los gastos, impuestos, tasas, todas las obras necesarias para el correcto uso y buen estado de conservación del edificio, responsable del ayuntamiento de todos los daños que se pudieran causar al inmueble o a cualquier tercero, responsable en todo caso de todas las obras que fuera necesario efectuar, quedarían a beneficio de la finca y una vez transcurrido el plazo de cesión, sin derecho a indemnización o reclamación, quedaría en propiedad del teatro, o sea, todas las obras necesarias en 25 años, y después de los 25 años, el teatro podría ser de los socios del teatro y con todas las reformas hechas para ellos. Incluso la obligación del ayuntamiento de mantener las instalaciones, también las compañías suministradoras, sin coste para el teatro, sin coste para el cedente, los gastos de luz, agua, calefacción, teléfono, gas, quedando el gerente, o sea, el teatro, exento de toda responsabilidad derivada de cualquier suministro del inmueble. Y voy ya por la octava. El ayuntamiento también se obligaba a mantener en buen estado de uso y conservación todo el inmueble y las instalaciones existentes, debiendo realizar por su cuenta y cargo los trabajos necesarios para la conservación, reparación y reposición de todos los elementos cedidos, instalaciones eléctricas, control de climatización, agua, puertas, ventanas, cristales, todo, absolutamente todo. Y responsable de la reparación de todos los elementos que se estropeasen, incluidas las instalaciones generales. La novena, el ayuntamiento se hacía directa y exclusivamente responsable de cuantos daños pudieran ocasionarse a terceras personas o cosas, a todo. Décima, una póliza de responsabilidad civil contra incendios, daños, etcétera, etcétera. La undécima la voy a leer para que se vea cuál era el espíritu de este equipo de gobierno al completo. La undécima decía: la sociedad se reserva para sus socios, con la única condición de su previa identificación, el uso en todos los actos que se desarrollen en el inmueble de las butacas de las tiendas 10 y 11 de ambos lados de la platea. El ayuntamiento reservará a la sociedad del liceo en los actos de presentación
sobre todo lo que hubiera ido surgiendo a lo largo de los 50 años, no le interesa el teatro, y en la asamblea, a la única asamblea que ha habido, porque todas las demás negociaciones han sido entre la Junta y el señor alcalde, a la asamblea ellos van con una contrapropuesta, y la contrapropuesta es: nosotros hacemos las obras y el teatro sigue siendo nuestro, y cuestión de uso, el teatro, que como es nuestro, vamos a calcular el crédito, vendemos un crédito a la Caja Rural, más los intereses, el ayuntamiento paga ese crédito y intereses en 10 años mediante alquileres, y nosotros hacemos la obra. Ante eso, evidentemente, nosotros decimos que no. Estamos completamente en contra. Completamente en contra. Y hoy nos abstendremos por responsabilidad. Pero decimos que no, porque consideramos que es completamente injusto para el pueblo de Chesme, ¿vale? Y además porque nos imponen. En el momento en que eso pasa por la asamblea y en el momento en que pasa, ya no hay negociación posible más, porque la asamblea ya ha decidido. Con lo cual no continúa la negociación, que podía haber sido, ¿eh? Alquiler con derecho a compra, compra de acciones, cualquier cosa que vaya en la línea de que el ayuntamiento durante ese tiempo tenga el teatro, lo acondicione, etcétera, etcétera, etcétera. Porque las obras que se van a realizar con ese medio millón no garantizan la completa seguridad del teatro. El teatro no tiene puertas de seguridad como tiene que ser, plenamente reglamentarias. El teatro tiene un techo de fibrocemento que se está retirando por orden de consellería de todos los centros públicos y de todos los edificios municipales. El teatro tiene unos accesos que no son los que se requieren para un teatro. Con lo cual, decir, ahora 10 años para esto. Si sufren las cosas, habrá que hacerlas, y posteriormente también. Yo entiendo que la oposición no ha mirado ninguno de los expedientes. Como decía el teoría del señor Viana, la oposición hace lo que quiere, evidentemente. Es su responsabilidad, ¿verdad? En cualquier caso, nosotros entendemos que este acuerdo no es ventajoso para el ayuntamiento. Y el ayuntamiento es toda la población chestana, que como muy bien ha dicho Harry, lleva pagando más de 1 millón de euros en los últimos 10 años para que el teatro se mantenga. Es dinero a fondo perdido, porque el teatro sigue siendo un teatro privado y lo va a seguir siendo siempre, y que lo sea in eterno si quieren. Además, no estamos de acuerdo porque, evidentemente, en alquiler, un alquiler municipal no puede tener privilegios. Una cesión es otra cosa. Si un organismo cede a algo que es propio, se le puede hacer una reserva para sus socios, claro que sí, porque es suyo y tienen derecho a una reserva. Pero en un alquiler no. Yo no le alquilo mi casa a una persona y le digo, no, es que el salón me lo quedaré yo. Y el resto de la casa para ti. ¿Vale? Entonces, nosotros no compartimos esta serie de razones. Ya digo, lo que más nos preocupa de todo es que va a haber que seguir invirtiendo, que la seguridad va. Esto está firmado por 10 años, que es cuando se va a realizar este crédito. En 10 años el ayuntamiento está comprometido, y si el ayuntamiento lo quiere rescindir, tendrá que pagar una indemnización al teatro. De todas maneras, esto el teatro pues no lo ha pensado bien. No lo ha pensado bien porque pues van a tener suerte seguramente, porque la sociedad no está preparada para otro tipo de gobiernos. Y seguramente tendrán suerte y el contrato no se rescindirá. Pero es que por poco dinero el contrato se puede rescindir, y a lo mejor se quedan con una deuda que no reciben después el alquiler. Pero vamos, imagino que ellos piensan que no, que con el Partido Popular y el Partido Socialista tienen asegurado esto de por vida. Por lo tanto, creo que está bastante. Entonces, nosotros nos vamos a exponer porque estamos en una situación de pillada absoluta de manos. Las fiestas empiezan en septiembre, la temporada de teatro empieza en octubre, y de ahora a entonces comprenderán ustedes que no tenemos tiempo de reacción. No tenemos tiempo de reacción. Necesitamos el teatro. Y ellos lo saben, que lo necesitan. Y como lo necesitamos, y la sociedad tiene derecho a tener actividades culturales, nosotros que sí que queremos el teatro, y de hecho si presentamos, David, en la propuesta de cesión a 25, es porque no queríamos hacer un nuevo teatro. Dijimos, ¿para qué queremos invertir? Porque en el equipo de gobierno, tú lo sabes perfectamente, no lo podíamos haber planteado. Hacemos un teatro nuevo. En esta legislatura se hace un teatro nuevo. Dijimos, no. Porque no es necesario gastar ahora un montón de dinero que necesitamos para otras cosas, y gastarnos ahora un montón de pasta para hacer un teatro, siendo que tenemos un teatro que se puede reconvertir y en un tiempo haciendo inversiones de calado, dejarlo con un teatro ya para siempre, y a lo mejor a la larga los socios hacen una donación o una cesión o lo que les dé la gana generosamente a su pueblo para siempre, a lo mejor, ¿no? Y nos propusimos eso, ese contrato que he puesto encima de la mesa y que yo entiendo que es mucho más ventajoso para el conjunto de la ciudadanía. Por eso
vamos a abstenernos, repito. Esto no quiere decir, yo sé perfectamente que el alcalde ha hecho lo que ha podido. Por tanto, no lo voy a recriminar por esa cuestión. Él ha hecho lo que ha podido, pero al final ha claudicado. Ha claudicado porque no tenía otro remedio. Y él es el alcalde. Evidentemente, no es plato de gusto para el tripartito venir aquí divididos. No es plato de gusto en absoluto. Y esto quiere decir que otras veces también vendremos divididos, porque somos tres partidos diferentes. Lógicamente, si fuéramos uno, aún así yo recuerdo en determinadas votaciones de la legislatura anterior que algunos concejales del Partido Popular pidieron libertad de voto. Lo recuerdo perfectamente y votaron con la oposición. Entonces, incluso que fuéramos del mismo color, en algún tema podríamos tener discrepancias. Por lo tanto, en este tema discrepamos, y nosotros como concejales, que somos dos de Esquerra Unida, vamos a seguir defendiendo aquello que queremos, que es punto, para el conjunto de la población. Y nada más. Nos abstendremos. Se estaba poniendo de esta manera en riesgo a los estanos en cualquier actuación teatral, cualquier película o las presentaciones, y eso evidentemente nosotros tuvimos que ponernos manos a la obra para actuar. Entonces lo que hicimos es pedir una actualización de ese informe que llegó a mis manos, a nuestro canal técnico, y es un informe que el anterior equipo de gobierno, del Partido Popular, tenía en sus manos, es decir, ellos eran conocedores de las graves carencias de seguridad que tenía el teatro y tampoco movieron ninguna ficha. Bueno, pues con estos antecedentes nos pusimos a negociar, que la primera fue una premisa clara, que era el tema de la seguridad. Entonces, consultados los equipos técnicos del ayuntamiento, la rectora, el secretario, etc., vimos la técnica del urbanismo, vimos que habían unas opciones claras y concretas con las que, para que el ayuntamiento pudiese invertir o se pudiese arreglar la situación del teatro. La primera de ellas era la donación, que la Junta del Teatro nos donara el edificio. Pero claro, evidentemente nadie quiere regalar así per se un edificio que es suyo. Además, esta opción implicaba una altísima carga fiscal para los socios del teatro y, como no, es una sociedad que, en fin, es un teatro, si no tienen otros ingresos, tampoco podrían hacerlo. O en todo caso, de los 100 socios, algunos podrían y otros no podrían. Esa era la opción. Luego, también veo incluso comprensible que no quisieran donarlo porque le tienen un apego muy, muy, muy fuerte. Luego teníamos una opción que era la compra. ¿Vale? La compra tampoco parecía una opción para la Junta, pero tampoco lo era para el Ayuntamiento. Tampoco lo era para el Ayuntamiento. A falta de una tasación profesional independiente, el valor de un inmueble generalmente es dos veces el valor catastral. Entonces estaríamos hablando que el teatro, así a priori, sería 1,5 millones de euros. Pero claro, con esa tasación y una tasación profesional, además añadiendo que las obras serían necesarias 400.000 euros, nos iríamos a como mínimo 2 millones de euros. Y creemos que esta, yo creo, por lo menos que esta no hubiera sido una decisión responsable, porque aunque el ayuntamiento en estos momentos puede endeudarse, porque tiene las cuentas saneadas, esto hubiera implicado que el ayuntamiento hubiera tenido que poner en marcha un plan de ajuste que hubiera comprometido otras áreas del ayuntamiento a nivel económico. Como los planes de ajuste estos que habían con la crisis, que el ayuntamiento no se podía gastar determinadas cantidades, hubiéramos estado atados de pies y manos. Y evidentemente, gobernar es elegir. Entonces, creo que teníamos que explorar otras opciones. No vamos a descuidar los servicios sociales, o temas de empleo, o becas, por empeñarnos en un tipo de opción. Creo que no podíamos comprometernos todo a una carta, todo a una inversión. ¿Vale? Luego, por otra parte, teníamos el tema de la cesión que ha explicado perfectamente. Vale, es esta opción, los socios seguirían siendo los propietarios del inmueble, pero el ayuntamiento lo podría utilizar durante 25 años. También tendríamos que encargarnos de las obras y que se dieran los presupuestos municipales de este año, 400.000 euros. Bueno, el pro era que el teatro siga siendo municipal, pero con una fuerte inversión que ahora vamos a poder dedicar. Si la votación sale a favor, podremos dedicar 413.000 euros a otras necesidades de nuestro pueblo. Luego, por último, otra opción era el arrendamiento.
hemos explicado, pero voy a reiterar pues, aquello de analizar los compras. Bueno, el alquiler de los socios son ellos mismos los que se endeudan por la Caja Rural durante 10 años. Ellos hacen la obra y nosotros la financiamos. El ayuntamiento no va a tener, va a tener además carga financiera, y por supuesto el endeudamiento, como les decía antes, y podremos hacer otras inversiones. Y el ayuntamiento también va a ahorrar en sonido y iluminación, porque cuando ese contrato también está, que tiene que estar en perfectas condiciones de utilización en sonido e imagen. Es decir, no tenemos que contratar cada una de las veces un servicio externo más allá de los operarios que manejen esas máquinas. Esa empresa ahora mismo, el año pasado, en 2015, nos costó 47.000 euros. Con lo que podemos hacer, creemos que podemos reducirlo aproximadamente a la mitad. ¿Qué más? Luego lo que hemos propuesto también es que los socios mantengan las butacas, las 60 butacas que tienen. Los socios en la contrapartida han renunciado a repartir la mitad del teatro que hacían anteriormente. Y esto es lo que generaba los mayores conflictos, porque eran los días de más llenado del teatro, por ejemplo, las presentaciones de la Virginia, o de los Clavarios, o de las Fallas, pues que se generaba conflicto con los padres para la casa. Entonces, ese medio teatro lo va a repartir el ayuntamiento y así evitamos ese conflicto. Luego, con el ayuntamiento, los socios no van a ganar dinero, simplemente la alquiler da para la obra y los impuestos aparejados. ¿Qué más os puedo comentar? Bueno, resumiendo, la donación y la compra se descartaron inmediatamente, porque para las cuestiones que explicaba. Y aquí la disyuntiva estaba en dos partes, la cesión o el arrendamiento. ¿Y qué pasó? Que la cesión fue rechazada por un 80% de la asamblea, que es una mayoría claramente mayoritaria, y el alquiler, a pesar del riesgo que están asumiendo los socios del teatro, porque es un riesgo que les puede rescindir un contrato o están asumiendo un riesgo muy alto, ellos han preferido hacer eso por mantener la propiedad. Y yo me costó creerlo, pero así fue. ¿Qué más? Luego, si hubiésemos optado por la cesión, que hubiéramos hecho nosotros la obra, hubiésemos estado sin teatro durante meses, porque por la tramitación administrativa de una obra, son entre proyectos, plazos de proyectos, y ahora en sí nos hemos ido meses, hubiéramos tenido que estar a lo mejor con carpas o en el pabellón, o vete a saber cómo y en qué condiciones. Luego no era de los 25 años. Pero bueno, también nos vamos a ahorrar con la alquiler, nos vamos a ahorrar los 430 euros y vamos a tener teatro en octubre. Yo creo que es una opción que está bien, y el ayuntamiento, si se negara a firmar con estas opciones, implicaría cerrar el teatro, buscar carpas, como os estoy diciendo, o ponernos a construir otro teatro. No habíamos opciones. Si los socios, que son los propietarios, no quieren la opción que hemos planteado dentro de los legales, hubiéramos tenido que ir por esos derroteros. Y no me parece la responsable. Es fácil cuando se sabe que no. Quiero decir, lo difícil es estar en este asiento, en el sentido que tienes que tomar decisiones. ¿Cuál era la decisión? O no tener teatro, endeudar el ayuntamiento, abrir un plan de ajuste o hacer un contrato de alquiler. Pues prefería quedarme con un contrato de alquiler. Yo, esto de estar en una carpa por hacer razón o por echar un impulso a un enemigo invisible o incluso imaginario, no creo que sea de un buen arranque. Construir un teatro lo veo regular, insisto, porque creo que construir uno, siendo que ya hay uno, no lo entendería nadie. No lo entendería nadie. Luego, el del ayuntamiento, haciendo un teatro nuevo desde la base de 3 millones de euros, para el teatro, recuerdo que implicaría un plan de ajuste y nos recortaría en todas las áreas, insisto. Y por contra, este alquiler va a suponer un 0,8% del presupuesto del ayuntamiento de cada año. Entonces, entre el maximalismo de hacer el teatro con las consecuencias que tiene, y entre estar 8 años mirando hacia otro lado, yo lo que propongo es hacer una opción práctica y que da respuesta a las necesidades del pueblo y, sobre todo, se cumplen las cuestiones de seguridad. Luego, comentaba José Vicente que no estaba informado del asunto. Me cuesta creer porque estamos en el despacho con despacho. Tengo que, cada vez que salgo, tengo que pasar por su despacho. Pero es que incluso el día 6 de julio hubo una reunión de tripartito y allí estaban Izquierda Unida, Compromís y el PSOE, y expuse
estado de la negociación y el punto que se había alcanzado. Entonces me sorprende esta afirmación que habéis hecho en este momento. Luego, yo creo también, coincido con María Ángeles, que si bueno, al final si somos tres partidos políticos, es porque no estamos de acuerdo con todo. Entonces me parece sano, democrático, favorable que cada uno piense lo que quiera. Pero al final aquí por una cuestión de matiz, que si lo pensáis, sale gratis. Porque bueno, aquí por este lado se va a votar, pues uno queda estupendo, pero otros tenemos que hacer el trabajo sucio. Pues bueno, el trabajo sucio es responsabilidad, por ahí vamos. Luego hacíamos otro tipo de comparaciones. Voy a repasarlas. A ver. Hablas que José Vicente, que en 30 años se habían gastado 1,3 millones de euros, que se podía haber hecho otra cosa, pero es que efectivamente es que no se hizo. Es que no se hizo. Entonces ahora nos encontrábamos con una deductiva y teníamos que tomar esta deducción. Y luego lo que vale arreglarlo son 430.000 euros, lo que ha dicho usted. Y no creo que 430.000 euros. No es que lo diga yo, es un técnico que además tiene el compromiso que define un técnico de certificar lo que vale y lo que las cuestiones de cumplimiento normativo que tienen que hacer. No lo digo yo, lo dice el técnico. Al final, visitándolo las personas, los socios del teatro, también se generará cierto ahorro ahora, porque ya cuando es una obra privada tiene ahorros controlados. Pero bueno. Y si alguien pretende ver eso con un cálculo electoral, yo creo que pues me parece un poco absurdo. Porque, en primer lugar, yo creo que la Junta del Teatro, los socios del teatro, creo que ahí me van a votar como tres personas. No, esto no lo he hecho pensando en los socios del teatro. Lo he hecho pensando en que los gestanos puedan tener a su disposición un municipio cultural con toda la seguridad y con todos los requerimientos necesarios. Y ya está. ¿Y el Partido Popular que hace la intervención? Vamos a hacer. Bueno, muchas gracias. A ver, un poco contestando a las intervenciones que han hecho los diferentes grupos. En primer lugar, ha hablado el concejal de Compromís manifestando que desde el primer momento él adquirió un compromiso de transparencia y cambio en la forma de hacer actuaciones desde el ayuntamiento, que adquirió ese compromiso al principio de la legislatura y que por eso, en base a eso, iba a votar una abstención en lugar de estar a favor, como propone el equipo de gobierno. También ha dicho que no ha tenido la información con el tiempo suficiente, que no ha sido informado, no ha tenido la documentación y me extraña mucho, puesto que usted está aquí trabajando en un ayuntamiento, cobrando un sueldo de ayuntamiento y supuestamente dedicación exclusiva en el ayuntamiento. Eso que lo dijera el propio concejal de la oposición, que tenemos nuestras actividades y venimos aquí cuando nos convocáis o cuando podemos, lo podría entender, pero justamente de usted, que además es un concejal liberado del equipo de gobierno, pues la verdad que me cuesta entender. Luego, un poco más al escuchar la intervención del alcalde, pues parece que es más la falta de entendimiento, de comunicación, aunque tengáis el despacho al lado, lo que ha dado origen a una situación como la que hemos vivido aquí esta tarde. Por parte de Izquierda Unida, no entiendo cómo, estando totalmente en contra de la fórmula del alquiler tal cual se plantea, finalmente va a votar abstención. Si está en contra, puede votar en contra tranquilamente, puesto que el asunto, si el Partido Popular y el Partido Socialista están a favor, se aprobará. Pero no entiendo cómo puede decir, puede argumentar y puede insistir en que está totalmente en contra de la opción que finalmente se ha elegido, defendiendo la propuesta anteriormente con todo lujo de detalle y finalmente abstenerse en la votación. Y por último, señor alcalde, decirle que pues, en toda su intervención he percibido un intento de convencernos a todos los que estamos aquí de las bondades de la propuesta elegida, cosa que un poco por algo duda, pero que pensamos que aquí hubiese tenido que convencer de una forma mucho más, con mucho más hincapié, porque hubiese sido a sus socios de gobierno, que parece que son los únicos que nos apoyan en este asunto. Nosotros ya lo hemos dicho y lo repetimos, nos parece una buena forma porque el pueblo gana siempre, y es que ni siquiera lo decimos porque lo tenemos así asumido, interponemos los intereses generales a los nuestros.
utilizarlo, porque eso es lo que tenemos que hacer siempre en cada una de las actuaciones que se hagan. Si esta es la primera vez que el Grupo Socialista lo ha tenido que utilizar, enhorabuena. Los otros grupos yo creo que también lo tienen que haber hecho. Y el interés general de que los ciudadanos puedan utilizar esa instalación en estas condiciones tendría que haber podido más que los pensamientos de los miembros de su respectivo grupo político, de sus afiliados o de ustedes mismos como personas. Vamos a ver. En primer lugar, ya he dicho por qué lo iba a exceder, pero te lo voy a volver a repetir. Yo estoy en contra completamente de ese contrato, pero entiendo que en este momento no tenemos otra salida. Por lo tanto, como estoy en contra y entiendo que no hay otra salida, nada más que una forma de alquilar, no soy hipócrita, ¿vale? Lo digo y me excedo. El alcalde ha dado algunos razonamientos de por qué en este momento y podemos, no podemos encontrar otra salida. Ya creo que está bastante bien explicado. Tres matizaciones al alcalde porque creo que es de justicia hacerlas. El alcalde sabe perfectamente que nosotros estamos informados, como grupos que forman parte del equipo de gobierno, delegamos en él y confiamos en él en la negociación en todo momento. Por lo tanto, nosotros estamos informados de lo que se iba a negociar, ¿vale? Y estábamos informados de que la asamblea había dicho que no. El contrato en sí, el contrato, y por lo que se quedó encima, no lo habíamos visto hasta dos días antes de la comisión informativa. Pero es que no es que no lo habíamos visto nosotros. No lo habíamos visto tampoco en la calle. Y esto pasa porque el alcalde pensaba. Porque los contratos, como es una cosa que se supone que está normal como corriente, los técnicos se ocupan de ello, te dicen ya está preparado el contrato y en un momento determinado pasa. ¿Vale? Y eso es a lo que se ha referido. Y es así exactamente. Eso es lo que le ha querido decir. Cuando ha dicho que no tenía la información toda, y es así de cierto, como te lo digo yo. Y entonces, en el contrato marco, que es el mismo que utilizabais vosotros, que era lesivo para el ayuntamiento, lo modificamos en tres puntos, porque entendimos todos el acuerdo, y así lo entendió también la Junta, porque lo aceptaba. O sea que eso es algo que estaba mal hecho por vosotros. ¿Vale? A partir de ahí, sigue decirle, bueno, eso es decirle al alcalde, eso es una crítica. Que cuando Harry ha dicho lo que ha dicho, estaba diciendo la verdad y no estaba cumpliendo. Seguramente no entendéis ninguno de los dos. No es cierto que el dinero, que nosotros fuéramos en duda con esa hora del dato. Si el dinero ya lo teníamos, hasta reservado y todo. No, no, yo es que aquí me había planteado hacer un teatro nuevo. De hecho, cuando presentamos la primera propuesta, era no hacer un teatro nuevo. ¿Eh? Otra cosa es el debate que hemos tenido de la arquitectura. Pero lo que digo, el dinero estaba y era el dinero que era, eran 413.000, pues 413.000. Ahora vamos a pagar 413.000 y los intereses. Vamos a pagar más. ¿Eh? 413.000 y los intereses. Y no es verdad que este sea un acuerdo para la mayoría. Es un acuerdo para el derecho. ¿Vale? Para la mayoría es usted el acuerdo más ventajoso. Y a cualquier persona jurídica, normal de la calle, ¿eh? Y aquí está para que lo publique la empresa que quiera, tú le das la primera y la segunda y a ver cada ciudadano que esté que decida qué es menos lesivo para él. Si el contrato de cesión por 25 años en las condiciones que estaba, y hay miembros de la, incluso miembros de la propia Junta que pensaban que este era progresivo. O sea que no te atrevas a poner en tu boca que nosotros no trabajamos para el conjunto de la ciudadanía y que aquí queda su responsabilidad y nosotros no. Bueno, disculpa. Son discrepancias. Discrepancias. Yo no dudo que todos estamos pensando en lo mejor, con lo que tenemos. Y el alcalde tiene una responsabilidad y el ejército es una responsabilidad. Y nosotros tenemos otra. Porque yo tengo dos concejales y él tiene uno. Entonces nosotros jugamos el papel que nos toca y él el que le toca. Que para eso se le tiene más responsabilidad que nosotros. Y esa es la cuestión. Ahora, el acuerdo, como tú comprenderás, en principio de todo el tripartito el acuerdo era el mismo. Llegados a un punto en el que tienes una asamblea que vota 80 creo, el 80% vota que no al acuerdo inicial y al tiempo que tienes, pues te ves como te ves. Puedes hacer la interpretación que quieres. ¿Eh? Y nosotros tenemos la obligación de decir la verdad. Y la verdad es, y además, como estaba por escrito, que yo no me invento nada. Pues cada uno que lo lea y opine. Y la ciudadanía decidirá quién tiene razón. ¿Y se ha acabado? Sí, cierto es lo que está diciendo la compañera María Félix. La ciudadanía va a poderlo ver porque se va a publicar. Y a más rapidez posible a partir de mañana. Cuanto tenga el acta limpio,
ese contrato, que posiblemente aquí se va a aprobar, se va a publicar, el pueblo de Chester va a poder decidir, va a poder comparar, va a poder ver. Y sí, es muy probable que hacer un teatro nuevo fuese muy costoso. Pero después de 1.300.000 euros invertidos, dejarlo en condiciones reales de seguridad y de servicios, necesita 1.500.000 más ahí. Como mínimo. Y nunca va a ser fin. Porque por ese mismo planteamiento podríamos decir, todos aquellos ciudadanos que se les está desahuciando, el ayuntamiento vamos a avalarle el alquiler de esas viviendas. Vamos a avalárselo, que saquen ellos los créditos para tener en cuenta el ayuntamiento que les avale el alquiler de esas viviendas. Eso sería lo social y sería lo correcto, puesto que estamos aquí para salvar, vamos a salvar a todo el mundo. Sabemos a esas personas que hay 300.000 niños en la Comunidad Valenciana pasando hambre. ¿Por qué no salvamos a esas personas? Podemos ser garantes también diabolistas sobre esas personas. ¿Por qué no lo somos? Y por supuesto que el techo de gasto, por supuesto que el techo de gasto se puede, porque los números se llevan de un sitio a otro y se juega como se quiere. Y se puede quitar en otras partidas que a lo mejor no son tan importantes. Podemos reducir las horas extras. Horas extras, que es una barbaridad lo que ocurre en este ayuntamiento. Horas extras que están simplemente, y perdonadme la expresión, para el folclore, y no porque no sean necesarias. Pero en horas extras, ya sé que la contabilidad no cuenta como horas extras, gratificaciones, porque las horas extras están prohibidas. Pero podemos plantearlo también, que se publicará. El pueblo va a conocer la cantidad de dinero que se invierte en horas extras en este pueblo y en este ayuntamiento. ¿Y dónde se destina? ¿Y cómo se destina? Lo van a conocer porque la ley de transparencia lo exige y se va a implantar. Insisto, esto era un momento de participación ciudadana. Que el pueblo pudiese participar. Porque es un tema serio e importante para este pueblo. Y no pasa nada que el pueblo participe. Y si el pueblo dice adelante con el teatro liceo, adelante con el teatro liceo. Pero si el pueblo dice lo contrario, pues haremos lo contrario. Porque la soberanía, como bien dice la Constitución, reside en el pueblo. Y sí, ha habido poca comunicación, es posible también. Pero aun habiendo poca comunicación, ha sido más transparente y ha sido mucho más fluida que las veces que aquí había que pedirte por registro documentos que tú pasabas los meses y los meses y los meses y se los pegaba a la ciudadanía. Y también es cierto, José, que sí, el viernes, antes de la convocatoria de la Comisión de Hacienda, a las 2 de la tarde, este concejal vio, cuando le presentaron el orden del día de la Comisión de Hacienda, vio a tratar el punto del teatro. Hasta la fecha, simplemente se conocía, es que no quieren la asamblea si quieren, pero las propuestas de más que dijo el presidente del teatro y dijo que las aceptó, resulta que las está comentando la compañera de Izquierda Unida y luego resulta que es otro contrato que se trae a la mesa para votar. No sé al final quién dice la verdad, me cuesta creerlo. Si el presidente del teatro el pleno pasado dice que aceptó todas las propuestas que la presentó al ayuntamiento, la compañera de Izquierda Unida las enumera y resulta que a la mesa viene otra propuesta de contrato de acuerdo de alquiler, como le queramos llamar. Me cuesta entender. No lo entiendo. Y va a haber diferencias, claro que van a haber. Faltaría más, somos personas y cada uno pensamos de una manera. Y hay algunas veces que aceptamos y a veces que nos equivocamos. Y no significa que siempre uno pueda tener la razón. Porque la verdad, cada uno tiene la de él. Y las razones, el pueblo es el que elabora en su momento, también. El pueblo es el que quita y pone a los que estamos aquí. A ti te ha quitado estas elecciones pasadas por cada mayoría a otros grupos políticos y empieza ya a aceptar. Empieza a aceptarlo porque todavía no lo habéis aceptado. Cada vez que ha habido elecciones, es que somos los mayoritarios, los que para votos hemos obtenido. Ya, pero ha habido otras formaciones que han sido capaces de ponerse de acuerdo. Y como han sido capaces de ponerse de acuerdo, pues se gobierna. Y eso es lo que dice la Constitución Española. Si también os parece a vosotros que sois grandes defensores de la Constitución Española, que eso es democracia,
París, en China, de donde sea. No hace falta decir que aquí se viene a hacer política, ¿vale? Política se hace en todo. También hay que decir que gobernar en mayoría absoluta, con mayoría absoluta es estupendo. El partido, aún así existen discrepancias, pero cuando se viene a los plenos normalmente se vota globalmente. Y digo esto porque estamos 7 años en el Estado, en el gobierno del Estado sin gobierno, precisamente porque no hay una mayoría absoluta y porque nos cuesta mucho a los políticos españoles pactar. Pero bueno, en este ayuntamiento estamos gobernando el tripartito, lógicamente somos 3 partidos, tenemos discrepancias, normalmente esas discrepancias las dirimimos antes, pero hay puntos en los que, como se ha visto, tenemos pensamientos diferentes. Yo he estado 8 años en la oposición y he criticado desde el Partido Socialista la cantidad de dinero que este ayuntamiento invertía en el teatro. Es verdad que en la primera legislatura de David, pues cada año se pagaba un alquiler de 87.000 euros. Es mucho dinero para este ayuntamiento. En las 87.000 euros al año, 87.000 euros al año de alquiler es lo que se paga. Pero en fin, da igual, los números son muy sufridos. Aquí los compañeros están hablando de 1 millón de euros, a mí no me salen las cifras, pero lo mismo da. Este ayuntamiento, porque no tiene un teatro, y hay que decirlo, y yo no sé si la ciudadanía entendería que habiendo un teatro, que cuando vienen los grupos de teatro a Cheste aplauden el maravilloso teatro que tiene Cheste, es verdad que con muchas deficiencias, que hay que subsanar, porque los responsables de que pase algo en este ayuntamiento es el ayuntamiento, sobre todo el alcalde, y nadie queremos que el alcalde tenga que ir a la cárcel si pasara una desgracia, por supuesto hay que subsanarlas y se han buscado las vías. Se ha llegado, en mi opinión, a la mejor solución para el ayuntamiento. En esto discrepo con mis compañeros. Yo creo que para nosotros este año haber hecho una inversión de 400.000 euros en el teatro, en un edificio que no es municipal, hubiese sido muy difícil de explicar a la ciudadanía. Porque era invertir 400.000 euros en un solo año, aunque la cesión era para 25, pero es que a lo largo de esos 25 años hubiera habido que invertir muchísimas más cantidades en reparaciones. Estamos hablando de un edificio que tiene 100 y pico años, ¿vale? Y todos sabemos lo que es una casa vieja. Cuando no es la luz, el roce aguas y cuando no, son los pisos. Bueno, María Ángeles, que estoy hablando yo. Sí, pero la propuesta de cesión es una cuestión. Bien, bien. Yo hoy pienso que esto es más ventajoso para el ayuntamiento. Porque pagamos un alquiler por el teatro y las reparaciones corren a cargo de los propietarios del teatro. Entonces, es mi opinión, como vosotros habéis dado la vuestra. Bien. Y además me gustaría, para que la ciudadanía sepa lo que nos cuesta, o sea, a mí, a transparencia y a estudiar los números, nadie que estamos aquí me va a ganar. O sea, a mí la transparencia y decir lo que nos gastamos es lo que más me gusta. Por ejemplo, ha hecho alusión el compañero de Compromís a lo que se gasta este ayuntamiento en fiestas. No, pues, en fiestas, bueno, en festejos, en festejos. Este año, un año completo, se gastará en alquiler del teatro 54.000 euros. Pero además, porque Cheste es un pueblo cultural que tiene actividades prácticamente todos los fines de semana, además, en técnicos y en personal, pues tendremos un gasto adicional. Podemos estar hablando de que al año este ayuntamiento gaste en el Teatro Liceo para dar cobertura a los actos de fiesta y a los actos culturales 80 o 90.000 euros. Esto, para que todo el mundo lo sepa, tenemos un presupuesto de 7 millones de euros. Estamos hablando de poco más de un 1% en el uso de unas instalaciones que no son necesarias. Porque otra, a mí me encantaría tener un teatro municipal. Igual que en su día hubo un grupo de personas en Cheste que decidieron con su dinero hacer un teatro liceo, podría haber habido en todos estos años un equipo de gobierno que hubiera decidido hacerlo. Pero nadie lo ha decidido. Queremos nosotros gastarnos 3 o 4 millones que vale un teatro, nos lo queremos gastar. Eso sí que es participación ciudadana. Eso sí que lo es. ¿Vale? Pues vamos a preguntárselo. Que teniendo un teatro liceo que nos cuesta
creo que sería difícil explicar que con un presupuesto de 7 millones nos endeudamos en 3 o en 4 para hacer un teatro. Creo que sería difícil, ¿vale? Tenemos que tener la realidad de los números delante y tenemos un presupuesto de 7 millones de euros. ¿Podemos endeudarnos en la mitad de todo lo que este pueblo recoge en un año para hacer un teatro liceo, un teatro teniendo otro? Pues es una cuestión de preguntarse. Tenemos lo que tenemos, lo necesitamos. El día 1 de octubre es la presentación de la Reina de la Vendimia y a los 15 días empieza la muestra de teatro. Y esa es la realidad de este ayuntamiento, que el Partido Socialista toma esta decisión porque somos un partido acostumbrado a gobernar. Como estamos acostumbrados a gobernar, buscamos las soluciones que nos parecen más factibles para el pueblo. Y en este caso discrepamos, y es sanísimo discrepar, y aquí todos venimos a hacer política, faltaría más. El PSOE la hace, Izquierda Unida la hace, y el PP no es que la hace, es que no le importa. Al PP ahora mismo en sus dos intervenciones no le importa cómo se ha llegado a esta negociación, lo que le importa es mostrar nuestra división. Eso es lo que de verdad le importa. ¿Que por qué no se votó el jueves pasado y se vota este? O sea, el PP en sus intervenciones lo que ha hecho es política, porque aquí se viene a hacer política, pero se viene a tomar decisiones. Y en este caso el Partido Socialista ha tomado la decisión que nos parece más factible. Nos hubiera gustado que hubiese sido menos alquiler, que las butacas no las hubiesen conservado y ya más años, faltaría más, pero estamos en una negociación. Y en una negociación una parte defiende sus intereses y otra parte, que es el ayuntamiento, ha defendido como ha podido sus intereses. Y esto es lo que hoy se tiene que votar. Bueno, ya hemos hecho. No, yo quiero Si el teatro dice Carmen que lo mucho va a suponer 80.000 euros al año, yo tengo que decir que el presupuesto de sanidad es de 20.000. Y voy a hablar de otros, ¿eh? Para que el pueblo también lo sepa. Y el de transparencia cero. Y el de empleo cero. ¿Podemos argumentar más? No, yo al respecto tengo que decir que la sanidad la ejerce la consellería y que el uso del teatro, excepto la presentación de la reina, sí, teatro espiritual. Pero el uso del teatro. La sanidad es de consellería. El uso del teatro básicamente lo hace la consellería de cultura. Excepto dos exactos. Y se ha estado llevando como se ha podido. 0 euros. El presupuesto para generar empleo, 0 euros. Por responsabilidad, como bien ha comentado la compañera recién. Por responsabilidad, 0 euros. 90.000 este año al teatro, 90.000 donde quiera. Meses diferentes. Empleo, 700 desempleados en este pueblo, 0 euros. Intentas hacer una pequeña contratación para una sustituta, una baja, e historia de informes negativos. 0 euros. Transparencia, 0 euros. Y en los servicios municipales, pues arrablando lo que se puede por ahí. Y 55 calles encontradas en mal estado. Gobernar es generar buenos servicios a la población. Gobernar es que el pueblo esté en condiciones dignas, higiénicas. Que también el pueblo tiene mucha culpa de lo que ocurre. Somos muy guarros, la gran mayoría. También somos. Pero gobernar es eso. No solamente es mantener, por cierto, en los estatutos del Teatro Liceo no habla de que mantengan dos filas de butacas reservadas. En sus estatutos habla de entrada libre al teatro. Es decir, que no tiene sentido porque el presupuesto lo dice.
mirando hacia otro lado, fijándonos de las cantidades que tenéis en cada partida. Pero bueno, eso es una cuestión de. Y una última cosa, ya que se ha generado la duda, yo creo que para quedarnos todos tranquilos, se ha hablado por parte de Izquierda Unida completamente, pero la posibilidad de que si ahora el alcalde o una corporación posterior denuncia el contrato, el Teatro Liceo, la sociedad se queda sin el alquiler y con el préstamo pedido y sin devolver la cuota. Yo, por lo menos, me gustaría que el alcalde se comprometiera a asegurarnos que durante la legislatura que queda no se va a denunciar ese contrato de alquiler. No se va a denunciar ese contrato, en todo caso, está sujeto a indemnización y todo, pero no se va a. Vale, vale, pero se ha generado la duda que tendría que dar. He dicho que en posterior. No, han hecho una hipótesis, Manuel, han hecho una hipótesis de la inseguridad. Te han faltado las palomitas, David. Bueno, sí, alguien, supongo que alguien que la hace, ¿no falta la pregunta del público? La primera, ¿y por qué si el ayuntamiento es el pueblo, no se le pregunta al pueblo, que es el que pagamos? Los que pagamos somos el pueblo. Te sorprendería de lo que piensa el pueblo. El pueblo, porque yo tengo bastantes años, me reúno con mucha gente con miserables, y veo que hay gente que no sabe ni pío, ni lo que pagaban antes, señor, ni lo que van a pagar estos. Ni pío, nada más que teatro, 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 y el paso. Hombre, mandáis una postal por Navidad, y a mí aunque no me la mandéis no pasa nada. Pero eso, una carta. Sabiendo todo lo que se va a hacer, sí que me parece. Y ya está. De todas formas, el pueblo, mira, por contestarte, ¿cuántas veces has venido tú al pleno? Yo vengo la clásica. Todas las veces no, pero alguna vez me. Hoy tenemos un éxito tremendo. Aquí se han hecho plenos con 10 personas. Si alguien se quiere enterar de lo que pasa en el pueblo, es bien fácil venir a los pueblos. Aparte, nosotros tenemos la obligación de contar, pero en este ayuntamiento se toman decisiones si todos los días. Si tú le mandas una carta a la gente, y la gente de mi edad, muchos están cobrando las pensiones de edad, sabrán lo que tienen que pagar todos los meses de eso, y sabrán si les interesa o no, porque yo soy de las que pienso que a partir de los 65 años me deberían de quitar el voto y dejarse para la gente pobre. Yo, a ver, es muy bonito decir, Carmen, que para enterarnos de las cosas tenemos que venir al pleno, sí, pero nos enteramos cuando ya suceden, cuando ya no tienen remedio, cuando ya está el voto decidido y votáis a, bueno, a favor, que por cierto, os han faltado las palomitas hoy, ¿eh? Habéis disfrutado, hoy ha habido oposición de verdad, ha habido oposición de verdad, pero por parte del equipo de gobierno. No me lo esperaba que la oposición iba a venir por parte del equipo del gobierno en vez de por la oposición. Pero venimos a otro paso. A ver, habéis dicho que llevéis un año y tres meses negociando con el teatro. Que el tema del informe con las deficiencias lo tuvisteis al empezar la legislatura. ¿Vale? Y ha salido al público en general que existían esas deficiencias contra incendios y de seguridad, salió hace 2 meses publicado en la red comarcal, en la red pública y en varios medios de comunicación. Y el pueblo no se ha enterado de nada, ni de las negociaciones, ni de que entrando al teatro estaba poniendo en riesgo su vida. Cosa que habéis consentido, primero consintió David y luego vosotros. Habéis sido unos irresponsables con eso porque habéis puesto en riesgo la vida de la gente que iba al teatro. Durante todo este año, desde que tenéis conocimiento de las deficiencias. Pero luego es que no sabemos nada, ni la primera propuesta que hicisteis sabemos en qué consiste, ni sabemos las cláusulas de este contrato. No hay ni un habitante de Cheste, salvo los que estéis ahí sentados, que lo habéis podido leer, y los miembros de la Junta del Teatro, que sepamos en qué consiste ese contrato, o lo que hay, y es para 10 años. Quiere decir que dentro de 3 años igual estáis que no estáis.
estáis firmando un contrato que va a traspasar vuestro mandato legal. Y estáis hipotecando al pueblo de Cheste por 10 años sin que el pueblo sepa si le conviene firmar esa hipoteca o no. No habéis consultado nada, nada de eso. Por otro lado, José Vicente, me alegra que las palabras que has dicho, que no vas a consentir un gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cheste y que seguirás apoyando al alcalde del PSOE. Eso es más de lo que hacen algunos miembros del PSOE en pueblos no muy lejanos de aquí con alcaldes de tu grupo político. Y es algo que te honra, de verdad. Yo no sé si podría hacerlo, en serio. Y luego, pues, María Ángeles, dices que, claro, que empezaba la temporada y tal y cual. Bien, pero sabías que se iba a aprobar, podías haber votado en contra siendo coherente con tus palabras. Y he votado lo que mi grupo había empezado. Ya, pero podría haber habido cierta coherencia. Y precisamente que fue después de un consejo político. Vale, cambiando de tema, en la plaza de interino que habéis convocado, una plaza de interino, ¿no? Que va a haber una especie de oposición. Que habéis convocado una plaza de interino y va a haber una oposición y tal. Vale, si una empresa privada cobrase 40 euros a los aspirantes para una plaza de empleo, estaríamos todos soltando pestes de esa empresa privada. Y sin embargo, vosotros en las bases de esa oposición vais a cobrar 40 euros a personas paradas que muchos no tienen ni para comer, ¿eh? Y vosotros le vais a cobrar 40 euros por un trabajo que igual no consiguen. Y eso está en las bases que habéis publicado. Sí, tienes razón, Xavi. Lo que ocurre es que esa ordenanza fiscal de la casa viene del Partido Popular. Se deroga. Entonces, bueno, es que es así. La aprobó David. Se deroga. Entonces, en el siguiente pleno se va a cambiar. Y posiblemente se supriman las tasas. Ahora, como es una plaza que quedó vacante en agosto, porque con la historia esta de la dicha galería conductor, vamos como vamos, ahora había la oportunidad, se han elaborado las bases, se han publicado en el boletín oficial de la provincia, pero como esa tasa estaba aprobada anteriormente, al siguiente pleno, al darnos cuenta, nos han publicado que hay que cobrarla, al siguiente pleno la vamos a suprimir. Decreto de alcaldía y se deroga. Y con esa tasa devorada se convocan oposiciones. 900 y pico decretos de alcaldía llevamos en lo que va de año. La siguiente se deroga. Una cosa rápida. El decreto no viene del Partido Popular. La ordenanza no viene del Partido Popular. La ordenanza existía y el Partido Popular se la modificó, pero la ordenanza no viene del Partido Popular. La voluntad sí de otra cosa. Sí que veo el diputado Guardia que acaba de aprobar ahora una convocatoria para que la gente tenga que pagar si dentro de un mes o el siguiente pleno has dicho que la queréis cambiar. Yo me hubiera esperado la cambiaría y me convocaría. Eso sí, si no la pensáis cambiar, pues bueno, tira que te va. A mí no me parece mal que de todos los ayuntamientos y todas las instituciones cobren una tasa cuando se. Ni Chiva, ni Canet, ni en Buñol, ni en Godelleta. Si no me la quieren quitar, yo lo voy a decir. Mañana creo que será falta de la retirada. Vale. Vamos a hablar. La casa no. La se puede suspender si está en fase de suspensión. Yo, una matización. Que se cubre, que vaya una ordenanza fiscal que cobre por cualquier oposición que hace la administración, es algo tan normal como que cuando se convoca una oposición hay unos gastos y es una forma de cubrir parte de esos gastos. La ordenanza fiscal es verdad que no viene de la época del Partido Popular, viene de antes. No sé si de cuando gobernaba Sagrario, de cuando gobernaba Raimundo, no lo sé. No me la he leído y no he visto las fechas, ¿vale? Pero eso no es lo importante. Lo importante es que las normas, y las ordenanzas fiscales son las normas municipales, están para cumplirlas. Y no puede el equipo de gobierno convocar una oposición y sabiendo que hay una ordenanza fiscal que obliga a cobrar una tasa, no cobrarla. Y segundo, si lo podemos llevar al siguiente pleno, incluso podemos convocar un pleno extraordinario para modificar esa ordenanza fiscal, eso luego tiene un periodo de publicación en el BOE y de aprobación. Tú, al día siguiente de traerla a pleno, no has anulado la ordenanza fiscal. Hay un periodo de un mes y pico, con lo cual... No, periodo de alegaciones y vuelta a traer a pleno para aprobación definitiva. Estamos hablando de mes y medio, con lo cual...
tendríamos que retrasar esta oposición, que es para cubrir una plaza de forma interina, de forma interina, ¿vale? Cosa que también eso me parece más grave aún, porque otra cosa es que ya la plaza fuese para ocupar la plaza en propiedad, es de forma interina. Pero no es tan fácil, la ordenanza está ahí y estamos obligados a cumplirla. Otra cosa es que nos planteemos suprimir para todas las oposiciones las tasas. Pero recuerdo que eso no se lo ha inventado este ayuntamiento, eso es así porque es una forma de recuperar parte del gasto que una administración tiene que hacer a la hora de convocar unas oposiciones. Hay que montar un tribunal, hay que hacer los exámenes, existen unos gastos, está por eso. Si decidimos quitarlas, se quitarían para todos los grupos, cosa que a lo mejor tampoco nos puede parecer. Porque no es lo mismo la gente que se presenta a limpiadora, como es el caso, grupo E, y normalmente gente de un estatus más bajo que el que se presenta técnico o a policía local. Que la policía local creo que son 90 y tantos euros la casa. 90 y tantos. La cuestión es que lo que se puede hacer, que yo la verdad es que he cumplido algunos de estas, es que la tasa se cobra a todo el mundo, excepto a las personas que pueden estar, que están en situación de desempleo. Es simplemente más sensato. Tendría que decir la ordenanza. Bien, me parece muy buena la sugerencia porque a mí me parece un palo que alguien que va a presentarse a una plaza de limpiadora tenga que poner 40 euros. Es que se han modificado 1000 ordenanzas en lo que va de año y esa... Sí, pero, esa, pero no debo ir para mañana. Esa no. No debo ir para mañana. No sea, no sea tan propio como tú la
estábamos en el teatro sentados y yo no creo que estábamos. Eso es lo que usted me dijo. Ah, vale. Claro. Y la respuesta era lo que dijo. El otro luego nos ha dicho que no era lo que decía, si era la pregunta que no. Vale, vale. Cuando tiene la mayoría, cuando estima la mayoría de los socios, nos va a hacer mucho bien. Palabras textuales. Dime qué propuestas fueron, por favor.
Si lo hubiéramos atestado, no lo hemos dado. ¿Dijiste eso el jueves pasado? Eso no. Si no, no, no. Está grabado, ya está grabado. Está grabado. Esto, una cosa, José Vicente, esto no es ya un debate de los dos. Yo quiero, y eso que es algo de las maneras se te resuelve. Vale, pero nos vamos con cuestiones de manufacturas, pero en todo caso, aquí ahora lo que tenemos que hacer es hablar uno detrás del otro. Porque esto es un problema. ¿Vale? No, ya, se me pregunta, me parece muy bien. Pero uno detrás del otro. No se genera. No se generan debates. Habla uno, acaba y empieza el otro. O sea que, has acabado todo lo que tenías que hacer. Estamos en lo de una venta. Sí, pero no vamos al debate. A ver, puedo decir. La propuesta del teatro fue la que parece que está ahí. Pero la propuesta real, yo no sé por qué, si nos interpretamos afuera, era los 25 años, los 400.000, 13 euros de inversión. A partir de ahí, era otra cosa. La inversión tuviera que pagar la sociedad, que tiene un duro, si tiene que sacar dinero para hacer inversiones, eso no se podía aceptar. No se podía aceptar. Entonces, a partir de ahí, se empieza a hablar. ¿Puedo? ¿Usted tiene por escrito eso que me ha dicho? Esa, lo que me acaba de decir esta persona. Yo, porque yo lo que tengo por escrito es en lo que me baso. Yo por escrito es eso. Pero no sé, pasamos y le explicamos todo lo que hemos dicho porque es imposible valorar. Sí, yo creo que no.